Is this what you wanted? One final fuck you. As if being married to you wasn't punishment enough. Vale. Michael would know what to do. Michael sabrá qué hacer. Vale, pues convence a Michael de que te ayude. Venga, lo vamos a convencer y lo dejamos ahí, ¿vale? Yo creo que esta sesión también ha estado chula. No sé cuánto rato hemos estado, pero vamos a dejarlo hoy un poco más temprano, que ayer me pasé, pero tela. Hoy estaba que no podía con mi armor. Mierda. ¡Colegui! ¡Colegui! Amanda, vas ganando. Mike, este es el Mike, ¿eh? ¿Quién es este? ¿Quién es el Mike? Mike es el... El capullín está abajo, ¿no? Michael. Yo, por muy rico que fuera, yo no viviría en una casa tan enorme. Coño, ¿y este espacio? Tan absurdo. ¿Dónde le eché esta Michael? Michael. ¿Dónde está Michael? ¿Has probado en su habitación? Ven y coge la escalera de mi derecha. Esto es la hostia de grande. Ah, era por ahí, pero... Pero... De mi derecha. Ay, Michael no está por aquí, ¿no? Hemos sido engañados. Yo de casa. Además, sí, había un ahí, no, no han puesto un cuarto de baño. Ahí no está. Voy a ver si este me dice algo. Ah, mira, ahora sí podemos venderle cosas. Pues que le vendo, porque lo he desmontado todo. Podía haber conseguido pasta, ¿no? ¿Cuánta pasta tengo? Eso nada más tengo de pasta. Y comprar, ¿qué hay teniente para comprar? 134, no tiene nada. Tiene nada que basurilla. Ahora las botiquinas, ¿cuánto van las botiquinas? ¿Coste cero? ¿Será porque lo tengo al máximo? Intercambiar objetos. ¿Hacer intercambio? Ah, que tengo que hacer intercambio por rilas. Serán comunistas. A ver, quiero fusibles. Okay. Fusible. 1500, no tengo 1500. Bueno, ahora averiguamos. Ya lo averiguaremos para la próxima vez. Antes de que salgamos de misión. Elizabeth no sabe dónde está Michael. ¿Eso qué es? Ah, en la taquilla donde dejamos guardar cosas. Pues yo guardar la mapa. A guardar la mapa. A ver, Michael no está por aquí. Por ahí tampoco hemos venido nosotros por ahí. Y abajo. A lo mejor por donde hemos entrado. Afuera. Podría estar afuera. No, aquí fuera no va a estar. Bueno. 25 metros. ¿De qué? 24. 7. Vale, está claro que está afuera, ¿no? O arriba. Arriba por esa zona. Pues vamos a coger la escalera de aquí. Era esta escalera, ¿no? De su derecha, claro. Es que yo también, no sé. Michael's room. Hey, Mikey. Tío. Tú. Espero que estás contento, demonio. ¿Demonio yo? Ay, esa chica. Después de todo lo que ha hecho por ella. No, se acabó. Tenemos que hablar. En Mayan. Relájese. Que me echa más corta. ¿Dónde está Michael? Está ahí fuera. Nah, ¿en serio? ¿Qué esperaba? Era él, su secundario principal, y luego pasa esto, y luego tú, y luego Sam, y de repente, puff, aparece el guión.
¿A dónde ha ido? Suéltame. Pues por, ahí, no sé. Para llamar su atención otra vez. Está en una casa de locos. Hay alguien que no pierde el culo por esa. ¿Qué tienes tú que decir de ella? No sabes nada sobre Emma. Ni yo ni nadie. En fin, hay que dar con él. ¿Qué más te da? Porque hay que arrimar el hombro. Lo necesitamos, necesitamos a todo el mundo. ¿Qué pedazo de mano tiene, no? Me pregunto si... Pero esta no es la que limpia, esta es... La madre, ¿no? Se llevó sus llaves. Estupendo, el tour completo. Joder, los misteriosos que son a veces los caminos del Señor. Perdóname, Dios. Ah, Mickey, Mickey. Para cuando te quieras dar cuenta, estoy de vuelta con Michael. André y yo rezaré por Michael. Pues muy bien. Oh, qué manía con... De zinc ahí por el rezo. Siga Michael hasta Beverly Hills. Bueno, venga, vamos a empezar la misión. Un segundo. Voy a beber agua. Hasta las 12, de todas maneras. Vale. Vale, yo creo que estoy preparado. Vamos a ver al comerciante este. Busca arma. ¿Alguna idea? Sí, pero ahora no, ¿vale? Tengo que encontrar a Michael. A ver qué le puedo mandar yo a este. Para comprar fusible. Quiero conseguir lo que hay en el... De este. Y no he reparado todas las armas. Tiene poco valor, ¿no? Lo que llevo. Por lo menos comprar un fusible. Un par de fusibles, ¿no? Un par de fusibles. Le voy a mandar esto. Son 800. Venga, mandar. La llave inglesa esta, aunque esta la habíamos modificado, ¿no? Luego el pico este también lo vamos a vender. ¿Cuánto vale? ¿Y cuánto tengo ya? 1560. Vamos a comprar fusible. Aquí era un fusible. ¿Hacer intercambio? ¿Tengo algo que no sea esto? Vale, ya tengo uno, venga. Vamos a donde está la fusible. ¿Qué llevo de arma? Esto... Voy a coger la maza. Vamos a coger la maza. Que la voy a necesitar. Y ahora que lo pienso, vamos a vender... Vamos a vender esto, coño. Para que yo también toco. Joder, quiero esto aquí. Supongo yo que si pierdo las armas por el camino. Oh, iba a decir un pegolete. Lo retiro. Vender. Venga, vamos a vender la regular. 88. Rastrillo. Lo vendo. ¿Y qué más tengo por aquí? Y otra, ¿no? Que es regulero, ¿no? ¿Dónde está? Vale, esto antes de salir, vamos. Tengo 1600, voy a comprar el otro también porque necesito otro fusible para abajo. Veáis. Ah, pues venga, vamos a completar esto. Hostia, compré un botiquín, qué tonto. Espérate. Fusible, coño. Sí, qué suerte tengo, ¿no? Ya tengo dos. Vámonos. Ah, sí, ay, mira, tengo un modificador aquí, me caché la más. Incinerante cuerpo a cuerpo. Infrecuente. Vale. A ver lo que podemos hacer con esto. Sí, porque no lo podía mandar.
Vale, a ver, esto está modificado, modificado, modificado. Este no está. ¿Por qué no tenía pieza? A ver. Vale, este produce fuego. Y este hay que arreglarlo. Venga, arreglado. Venga, vámonos. Vamos a colocar los fusibles y ahora vamos. Pero vamos a coger, mejorar. Vamos a coger la maza, ¿vale? Vamos. Va bien. Por aquí. No se puede, ¿no? Es por aquí. Por aquí abajo. Espérate, no, no, era por aquí. Era por esta puertecita. Una de estas puertecitas. ¿Se puede abrir? Yo creo que sí, ¿no? Se puede abrir. Entonces, ¿cómo voy a la mansión esta de aquí al lado? Yo pensaba que podíamos ir a la mansión de al lado. Espérate, por aquí hay alguna puerta. Por aquí a la derecha, ¿no? Por aquí hemos entrado antes. Vale. Aquí enfrente era. Lo de los fusibles. Estaba por aquí. La maza está la leche. Oye, qué rápido, Lo he reventado rapidito, Nada de contemplación. Y me van a dar una mierda seguramente. Esto es un leño quemado. Me van a dar una cacota gorda, pero bueno. ¡Guau! ¡Uy, macho, de un golpe! ¡A mí la legión! Averiguamos estos dos fusibles y vamos en busca de Johnny Cage. Pues hay más. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿No era por aquí? Por aquí, ¿no? Por aquí. ¿Dónde estaba lo de la basura? Era por aquí, ¿no? Ha soltado algo. Ha soltado eso. Era un poco más abajo, ¿no? Me parece. Bueno. Esto que es la mansión de la otra. Del principio. Hostia, pero si esto yo había cortado el agua, ¿no? Vale, pues por aquí no es. Vamos para arriba. Va a tener que estar a mano izquierda en algún momento. Allá. Uy, macho. Venga, fusible. Ahí podía haberlo ejecutado. A ver, voy a ejecutar este. Ya.
Hay más, ¿no? Hay otro, ¿no? Vale, ya ni más, ya ni más. Quitas. Nada más por aquí. A ver, toca. Muy bien. Eso cae. Ha merecido la pena esto. Yo no sé si ha merecido la pena. Un arma de 161. Como el loco. Esta porquería me gasto yo tantos dólares. Bueno, pues primera fusible utilizar. Vámonos. Venga, ahora tenemos que ir a... Esto no funciona, ¿no? Ah, aquí, ¿eh? Ahí. Yo no he cogido... Yo no he cogido nada. Ahora sí lo he cogido. Tenemos que ir a la mansión de la a mano izquierda. Toma, allá. Hostia, no me he dado. Yeah. Venga, por aquí hace falta un fusible. No, mira, mira. Hostia. Los zombies que tengan un cráneo en su nombre son letales, es decir, te harán trizas si no tenés cuidado. Para este tío, ¿no? Creo, un nuevo tipo, ¿no? O sea, tiene como... Otra. Se me acaban de dar candelita, ¿eh? Salen, ¿no? Sí salen. Chía, la maza, es que la maza... Muérete ya, coño. Mierda, me ha matado. Mi cachi lo va a señalar. Bueno, supongo yo que apareceremos en la casa de... Bueno, dentro de nuevo. ¿Dónde estoy? ¡Hostia! Se rompe el juego, güey. Vale. A ver. Tengo 4 botiquines. Que no me dio tiempo antes a... Estas tienen que estar por aquí. Vale, me lo he cargado ya. Vale. Ya, coño. Me está pegando esta. Vámonos. Es que me recupero, ¿no?
Seré que tengo una. Se ve que tengo una carta por ahí, a ver. Venga, a ver si nos cargamos al grandote, que no me lo cargamos, parece. Estaba a punto de morir. No ha soltado nada, ¿no? Entrada de la Zombopedia. Va, pasó eso. No, no es importante. A ver cómo le eche. Hago yo esto. Sin que me quiten energía. Tengo que cerrar una válvula. Pues vaya. Yo. El detalle de los insectos está guay. Vámonos de aquí. Hostia, que me han matado los bichillos. Otra vez. Y me están empujando. Bueno. La muerte está guay porque. Es que no me doy cuenta. Vamos a llevarnos esto. Lo de la muerte está guay porque no te obliga a repetir acciones. Estos te quitan, ¿eh? Como no tengas cuidado, joder. Joder, macho. Qué duro, ¿no? Ah, vale, por eso no los mataba en condiciones. Tenía que reparar. Aquí hay algo. ¿Será otra parte donde tendremos que hacer alguna misión? ¿O está cerrado esto? Vámonos. ¿Hay algo por aquí? ¿Algo más? Hay que cerrar una tubería y yo no sé. A ver, ¿esto qué es? A ver, esa tubería. Yo creo que no cerré yo la tubería de aquí fuera. Eso, al final me dan siempre. A ver, la tubería de ahí. Yo creo que esta de fuera no tiene que acabar con esa. No sé cómo hacerlo. Macho, que mal esquivo. Vale, averiguado. ¿Será esta? Esta es para abrirla. Para abrir esta. Esa de arriba. No creo que se pueda. Bueno, pues venga, vámonos. A ver, ¿por dónde? Por aquí. Vámonos en busca de Johnny Quest. Ahí, ahí. Hola.
Y esta furgoneta acá, la del cartero, esta la del cartero. ¿Por qué aparece esto? ¡Ah, hostia! Joder, con los ingenieros de estos agrónomos. Voy a averiguar. Del cartero, vale. Y por aquí yo no he ido nunca, ¿no? Eso. Qué bárbaro. Ah, vale, está en la casa de Curti. Vámonos. No la había reconocido. Hostia, que hay otro por ahí. Coño, se han juntado, va. Bueno, de aquí. Hostia, ¿eso qué es? Sí. Me ha tirado, me cansé. Ya. A ver, tengo el hacha rota, ¿no? Fíjate. ¿Qué tengo yo de arma? Me ha tirado. He saltado malamente. Levántate. Ya, toma por culo. Ya, averiguado. Espero que no aparezcan muchos datos, porque si no vaya a peñazo. Ah, ahí, ahí, ahí. Venga, bueno. Pero está la casa de Curti, fíjate. ¿Por dónde le eché? Tengo que ir por aquí. 28 metros. Por aquí se puede salir. A lo mejor tengo que atravesar esta casa. Ah, por aquí, por esta puerta. Vale. Ahí está. ¡Hostia! Me cago en la madre, que había un loco de esto. Ya que los golpes esos revientan. Ya, muerto en la bañera. A ver, bloquear, abrir, mazo. Ah, bloquear, pero yo prefiero esquivar, Habilidades. Más vale prevenir, vigorizante, esquivar. ¿No? ¿Alguna ventaja bloquear? Bloquear. Dice, mantén pulsado L1 para defenderte de los ataques.
Los bloqueos sincronizados restablecen tu resistencia y aturden a los zombies, los que los deja expuestos contra ataques devastadores. Paso, paso, paso. Estoy bien con esquivar, esquivar mola. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Vamos por aquí. Fusible, me cago en la leche. Bueno. Este parece el camino a Beverly Hills. Come on, then. Opa. Opa. Bueno, bueno. Hostia, que ha explotado. ¿Pero qué ha explotado? Que no he visto. Había un... Hay algo que explota, ¿no? Va, no pasa nada. Pero bueno. El ejército de Estados Unidos, que es lo que tiene. ¡Soldado! ¡Hostia! No me he caído, no me he caído. Me has caído tú, idiota. ¡Hostia, que te explota! ¡No! A las manos, explota. Qué bueno, ¿eh? Este que es otro, ¿no? Un jugador de baloncesto. Ah, que es una mujer, ¿eh? ¿Es una mujer? ¿Qué es eso, coño? Coño, creí que la había tirado al suelo. Y sé que le ha pasado, se ha quedado con el torso ahí. Se ha matado bien, ¿eh? ¡Eh! ¡Que me quedo bloqueado! Ya te mueres ya. Ya tengo la arma rota. Sí. Muy rico. ¿Eso qué? A ver, una cartita o algo, ¿no? All's well that ends well. Oh, muy rico. Venga, bueno. Vale, vamos a cambiar de arma. Lo voy a descartar tanto. Bueno, vamos a gastar el arma este, ¿no? Ok, vamos a usar el cuchillo. Yeah. Madre mía, esta arma es magnífica. Los cuchillos son magníficos. Es lo que digo, luego cogeré una pistola y será la peor. La peor arma. ¿Hay algo más por aquí? ¿Y de esa? ¿Qué hay aquí? Vamos a limpiar esto porque eso es bebé religioso. Vamos a mirar por aquí. Vale. Vale, no, este es el camión que bloqueaba antes. Me pongo a beber religioso. Upo. ¿Y esto dónde va? Esta la de más, ¿no? Ya, y esta que nada, que es tan fuerte. Ya está fuerte, ¿eh? Llave del coche del entrenador, pero bueno.
Vale. ¿Algo más por aquí? Nada. Pero aquí hay que... otra mansión. Esta es la mansión, ¿no? De principio, donde... ¿y esta zona? ¿Qué zona es esta? ¿Esta zona cuál es? No me acuerdo... no, no sé yo... no sé lo que he conseguido, pero me lo queda. Vale, estas cajas se rompen. Esta, una cuadra. ¡Ahora! No la conozco. ¡Lol! Vale, bueno, venga, vamos a seguir nosotros con nuestro, porque si no... que arriba hay otra casa. No sé si subí, ya que estoy. Yo creo que esta es la que al principio... sí, esta es la casa que ya... ya la investigaremos en otro momento, porque ahora no. Otra vez está idiota. Vamos por culo. Deja igual. Venga. No sé qué ha pasado, pero... me he cargado el cuchillo. Venga, vámonos. ¿Por dónde era esto? Sí, venga, vamos. Vamos al viaje. Me quedan 10 minutillos, pero bueno. Vale, a ver esta zona que es nueva. Chuevia. Se cae una clave, ¿no? Algo parecido. Bendita periferia, esperemos que Michael esté cortando el cerco. Dice que está por ahí. Beverly, antes de avanzar, investiguemos. Eso no pasa por aquí. 135, ahora. No lo podría coger, porque por ahora tengo el inventario medio vacío. Vale. Muy bien. Muy bien. Venga, la casa de Michael. Esta está la casa de Michael. Uy, macho. Well, something's attracting those munches. Ahí va. Hostia, qué chulo, ¿eh? Cómo mola eso, ¿eh? Muy guay, muy guay. A ver. ¿Tengo que entrar por ahí? Pues entro por ahí. A mí no me importa. Michael, soy yo. Jacob, el afable caballero y superviviente. Zombie muerto y rastro de sangre. Vamos a ver si... hostia, espérate, ¿hay alguien por ahí? Alguien ha estado aquí hace poco. ¿Dónde está el zombie que me quiere atacar? ¿Fuera? Entro. Está por aquí, ¿no? All this blood. Sangre. ¿De quién será? Michael.
Busca otro juego ahí. He could be in there bleeding out, or worse. Hollywood career. Proyecto para la clase de Michael. A ver, esto. Un folleto de clase online sobre cómo conseguir una carrera de éxito en Hollywood. Pues muy chulo. Muy interesante. We were done with that crap. Carrera de Hollywood. Banda sonora en vinilo firmada. ¿Qué clase tiene Mickey? Fella, Mikey. Muy bien. Where would you put house keys? ¿Dónde podría esconder la llave? A ver. Nota de Jesse. Te devuelvo las llaves. Los imbéciles de mis padres se desmayaron y no llegaron a la evacuación, así que me toca quedarme para ayudarlos. Ya hará tiempo que te piratas con Emma, pero si te diera por volver, asómate por la puerta de atrás para que sepas que estás bien. Pa, Jesse. No podemos ricamente. A ver. No, te devuelvo las llaves. Las llaves no las he cogido, ¿no? Llaves de la casa de Michael. I see. Quédate de la puerta cerrada. Venga, vale. Okay, Michael. Help's coming. Bloody hell. No, Michael. No está Michael, lo cual significa que podría estar vivo, quizás fuera en casa de Jesse. Averigua dónde vive Jesse. ¿Para qué tiene Michael un mapa del estudio de cine? De un estudio de cine. Parece que te habían saqueado la casa unos supervivientes. ¿Eso es qué? Está ahí el zombie loco perdido. Oh, hey, Michael. This is Roxanne Kwan. If Jess is there studying, could you tell her to be back here by 8? I don't want her to miss the party. Probably best you don't come, though. After, you know. Okay. Bye. Vale. Jessie Kwan, puede que sepa dónde está Michael. ¿Qué? Fíjate que hay algo, ¿no? Ropa. Aquí no ha venido a saquear. Michael estaba haciendo la maleta. Están diciendo algo, ¿no? Ah, tengo que mirar algo más, fíjate, el mapa, ¿no? El mapa de la estrella o algo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? Tarjeta de visita. Bingo. Jesse Now vive no sé dónde. Bueno, pues muy ricamente. Michael se fue por la ventana. De fuera a lo que viera. Ya, pues venga. Nos cargamos este y lo dejamos aquí. Ah, que no hace falta cargarnos a nadie. Mucho que bien vive esta gente. Eso de casita tienen monta aquí. Bueno, esto se abre. O sea, que vamos totalmente bien pertrechado para reventarlo a todos. Como con el anillo único. Vale, ¿dónde tenemos que ir? Por aquí. ¿Por qué volver aquí? Bueno, venimos de la casa de no sé de quién. De la pareja de la youtuber. Creo que es esta, ¿no? Venga, vámonos y nos vamos ahora a un estudio de cine. No me voy a parar mucho en investigar ni explorar. Quiero decir que hay varias casas por aquí. Pero venga, vamos a investigar un poco antes de irnos, que tampoco tengo tanta prisa.
Creo que hay un par de casas por aquí que podemos meternos, así que... vamos a investigar un poco. Yo creo que a lo mismo no nos dejan meternos. Ni el cartero, ni el coche de... Y aquí le voy a meter a esta más grande. Ni el coche del tío del cable, porque tengo la llave, pero no... Joder, macho, estaría... Hostia, hostia, qué más con me ha metido esta tía. Ah, hostia, pero bueno, esta dura mucho, ¿no? Hemos subido nivel en esta zona, nivel de la... Hostia, ya, muérete ya. Joder. Hostia, hay alguien por ahí, hay un corredor por ahí. No lo veo. Creo. Toma. Ah, está muerta. Vale. A ese tío de la sudadera lo he matado ya unas cuantas veces. Es que me cae mal y quiero matarlo muchas veces. Ay, yo creo que por aquí hay cositas. Hay casas que investigar y cosas así, pero... Coño, cabra leche, me ha dado calambrazo. Por aquí creo que hay un par de casas. No, este. Buah. Me encanta, eso me... Hostia, ¿qué pasa? Se ha escuchado un gruñido, ¿no? De un bicho grande. Barra de acero 135. Ya aquí estamos hablando de armas en condiciones. Vamos muy bien. Tengo que buscar de todas maneras una mesa. Ahora vamos a gastar el cuchillo. Madre mía. Madre mía. Dime tú, esto no te da plaza esto. Yo no quiero que se acabe nunca. Quiero, o sea, todos los días. ¿Esto qué es? ¿Está muerto o está vivo? Mira esto, mira esto. Toma, toma. ¡Hostia, que te explota! ¡Me cago en la puta! ¡Rápido, rápido! Es que ya lo había agarrado, no quiere soltarlo. Bueno. Vale, el arma ya la ha reventado. El de 200. Pero viene acá por mí los mosquitos estos, coño, me voy a dejar ya en paz. ¿Y esto qué es? ¿El señor de las moscas o qué? Pues macho, qué palizón le he pegado. Vale, voy a seguir por aquí a ver qué hay. Una cosa que yo hubiese metido en el juego son el tema de los vehículos. O sea, los vehículos se tienen que poder coger todos los coches y poder utilizarlos como armas, no como transporte, pero sí como armas. O sea, porque eso le da al mundo cierta credibilidad. O sea, tener vehículos ahí no los usa absolutamente para nada. Están ahí nuevos con el depósito Jeep. Algo se podrá hacer con ellos. A ver, por aquí ya no hay más nada. A ver, podemos subir por aquí, ¿eh? Está guay. No me quiero perder mucho en buscar. Ahí está. ¿Ves? Esta es la casa de que nosotros nos hemos metido antes, ¿no? Esta es la casa de... Está allí sin casa. ¿Por qué dice eso? Si ya sabemos que no. Esta es la casa, pero yo creo que hay más mansiones por aquí, con más misiones. Cuadro eléctrico. Los cuadros eléctricos sirven para buscar un automático e insertarlo en el cuadro. Pero, ¿para qué? No necesito, ¿no? Por aquí no he explorado demasiado. Pero bueno. Venga, vamos a subir a ver si hay otra mansión por aquí. Con más misiones secundarias. Claro, esto que estoy haciendo lo que va a hacer es que me quede sin arma. El arma está ya al arrastre.
Pero bueno, vamos subiendo de nivel, que también nos interesa. Hostia, le he reventado una patada. Claro, la patada doble mola más porque tira... Esto de que no es la basura, ¿no? Allá... A ver... ahí hay una mansión, ¿no? Y esta es la casa de... ¿Por qué me la marcan? Me marcan la mansión esta. Yo aquí no he estado. ¿Esta casa de quién es? Una misión, ¿no? No soy un zombie. ¿Es la pizza? ¿Es pizza? Sí. Si traigo, ¿me dejas pasar? Sí, vale, es que si abro, igual entran un montón de zombies en tromba. Como que no me parece buena idea. Pues cerrar la verja y listo. Ah, ya. Que ha habido un fiestón, ¿vale? Y varios colegas, yo no, se han subido y me han roto. En el garaje hay un montón de repuestos, pero está lleno de movida. Sugerencia sutil pillada. Debuten, le doy el botón del garaje y se echa a los que se han colado y arregla eso. Te invito a mi humilde guarida y tal. Vale, bueno. Roxy, tenemos visita, ponte los vaqueros. Ya lo el tanga, que lleva un tanga, qué clase de calzoncillo es. Vale, pues venga, una misión secundaria hemos conseguido. Hola, chumma. Tía. Vale, vamos a hacer... A ver. ¡Hostia! Vale. Ahí atrás, atrás, atrás. Explota. Yeah. ¿Se ha muerto? Vale. Close the gates first, then mop up the stragglers. Está muerto ya, ¿no? Vale. ¿Quién más queda? Ya está, ¿no? Me han durado un suspiro porque soy... soy súper bueno. Hay una mesa para arreglar mi arma. Ahora arreglo, espérate. Punzante cuerpo a cuerpo infrecuente. Eso que lo de infrecuente será... Muere, muere, ya, automático, ah, mira, si se pueden poner automático. Espérate, voy a poner automático, que no me cuesta nada. Hostia. Joder, macho, estos agarran aunque da gusto, están falta de cariño. Vale, me queda este y ya está. Oye, pues... Madre mía, qué palizón le estoy pegando a este. Vale, ya está, ¿no? Hay que arreglar automático. Se los reviento de una patada, ¿eh? ¿Entrado o se ha quedado alguna dentro? Vea, ha arreglado. Venga, vamos a arreglar las armas, pero antes vamos a pillar... Osan. Otro automático. Vale, venga, vamos a arreglar las armas. ¿No puedo usar esto?
Injusticia, ¿no? Seguro que no puedo. Pues hasta una mesa de trabajo. Bueno. Antes de entrar voy a echar un vistacillo. ¿Qué? Pues sí que conviene usar la patada. Sí, es probable. Tengo que arreglar la otra también. Vale, pues vamos a por el automático. Lo voy a lanzar. Tía, los coches estos molan mucho. Vamos a por el automático. Este es automático. Vamos, corre. Lo voy a poner, a ver si me da tiempo a ponerlo. Pues esta gente que como vive, ¿eh? La leche. Vale, que no quiero que me quemen. Vale. Espérate, vamos a usar aquí. Ese ha tomado viento. Ese también ha tomado viento. A ver. Vale, vamos a intentar colocar... ¿Dónde está esto, coño? ¿Dónde está el automático? ¿Lo he lanzado yo por aquí cerquita? No lo veo. ¿Ha explotado o qué? Pues vamos, seguramente habrá reaparecido por aquí. A correr. A ver. A ver, ha estallado seguro. Porque si no, no reaparece. A ver, lo de las reapariciones le quita un poco de emoción a la cosa. Hostia, pero hay que apagarlo, hay que apagarlo. Vale, hay que apagarlo. Encender esto. Oh, ¿qué me está pegando? Ah, idiota este. Hostia, fíjate que con las tonterías me estoy confiando mucho. A ver. Vale, a ver, hostia, me da calambre. La leche. Ya. Hostia, ¿qué tal idiota ese que... Mierda. Tío, pues necesito espacio. Necesito espacio. A ver si puedo cerrar la puerta. Me cago en la leche. Vale, este creo que me lo he cargado. Ay. Espérate, ese va a levantar. ¡Hostia! ¡Hostia! No he hecho la patada. Vale, está muerto.
No, ah, que no lo he colocado. Me cago en la leche. ¿Ha explotado o qué? Espérame. Pero está... No, ha explotado. Creo que ha explotado. Bueno, venga, vamos a por otro. Un bachón, yo no sé. Voy a poner una tienda de automáticos. 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 Uranga. Los mejores automáticos de la feria. Automáticos. Uranga. A ver si puedo colocarlo ahora. A ver. Que sí, pero que no puedo. Vale, me quedan estos dos, estos me los cargo yo de forma legal. ¡Hostia! ¿Qué capunga lo va a Spencer me ha dado ese? Espérate ya, coño. Ya, asqueroso, cabrón, asqueroso. Hostia, sí, voy a coger el botiquín de allí. Porque... ¿Dónde está el botiquín? Ahí. Uy, por poquito. Hay más botiquines de estos. No, no hay botiquín. He gastado los dos botiquines. Me voy a cargar de mierda este. Un momento. Muérete ya, asqueroso. ¿Hay otra puerta? No, no. Espérate. Yo creo que ya no reaparece, ¿no? No, ya no reaparece, ya acabamos. De todas maneras voy a buscar a ver si hay más cosas por aquí interesantes. No, hay muchas cosas interesantes. Yo si hiciera un juego de estos pondría siempre, aparte de coleccionables, pero cosas molonas que afecten al juego. Hay algo por ahí, ¿no? Beba reelegir, vale, no hay nada guay. Ni siquiera hay un refresquito por aquí. Bueno, pues venga. Vámonos ya a hablar con el tío del tanga. ¿Esto qué es? Hostia, una espada oficial. Esto se puede hacer modificaciones a las que tengo. Que tengo que sea 173, 158. No hay nada que... O sea, prefiero arreglar lo mío que coger la espada esa. Venga, vamos a hablar con este. Cerrar la puerta. ¿Ha sido el jardín por la pizza o a pelear con los zombies? ¿Tengo pizza? Ah, vale, has dicho pizza. Perdona, hemos tenido un fiestón de evacuación y tal. Mierda, hay que ir a la evacuación. Roxy. Y nena, nada de dormirse. Ahora tenemos que evacuar. Que tiene puesto una braga. Haz la maleta, nos vamos. Rosita. ¡Wow! Oh, el cráneo, joder. ¡Boom! Dios, hay whisky. Vamos, vete, aquí metí un poco de inclusión. Una china heavy es lo que me faltaba a mí por ver. Una buena ya y china. Bueno, coreana, ¿no? Vale. Una coreana heavy. ¿Para qué buscar al tirado ese? No traga. ¿A quién se le ocurre llamar vieja Gloria al cantante de Dios es Whisky? Se dice vieja Noria. Sanadoria, mortuoria. Igual Jesse sabe algo. No está. No siento su onda de indignación. Querida madre, si os es imprescindible, podría intentar no gemir ni gritar tanto. Ese eras tú. Dice que ha ido al barrio arriba a ayudar a un amigo. ¿Vuestra hija está ahí fuera, sola? Es muy lista.
y escurridiza. En cuanto me dé la vuelta, me topo con ella. Tengo que encontrarla. Así que tenemos la casa para nosotros solos. Así tenemos... Ni de coña, tengo que encontrarme. Él la va a encontrar. Venga, vamos a hacer plana. Y tal y cual. Sí, eso se nos da bien. Venga, a ver el planazo que tiene. Mi chalecito, ¿dónde está? Querían hacer un diminutivo, ¿no? Pues sería Michaelito. Michaelito. A ver. Nota a la nevera. Si recupera el conocimiento y te preguntas dónde ando, he subido a la colina para ayudar a un amigo. Iré a ver qué tal están los chicos de la construcción y luego vuelvo. Dile a Ricky que se ponga pantalones, porfa. Ese. El chiste también para ti, qué ruido. ¿Qué pasa, Soka? ¿Cómo estás? ¿Has visto, no? Que me he pasado el Mr. Eli. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Y también cuernitos. Por eso no puedo poner cuernos. De supremacía, por supuesto, supremacía. Viva la supremacía. Ay. Ah, Roca. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te va el jugadas? Estamos aquí matando zombies. Roxanne, así estaban reformando una casa y la cuadrilla está escondida dentro. No tiene pérdida. Vale, pues venga, vamos ahí. Misiones. Estuvimos a punto el año pasado. No, pero ya no lo pasamos, ¿no? Yo creo que tú también te lo pasaste. Este año me lo he pasado. El año pasado no pude. No sé qué es lo que me pasó. Tiene que conseguir automático. Bueno, dice la pareja potato esta. Recuerda, mierda, no como yo. Desayunando en hombrera. Bueno, venga, nosotros lo vamos a buscar. Están hablando tontería. A ver si tienen estos cristal de más de cómo era Walter White. Essenberg. Back Ocean. Son mensajes demasiado rebelde. Un mensaje muy rebelde. Rebelde. Jódete, Ocean. Lo habrán censurado aquí. Puerta. No ha sido nada, nos vamos. Bueno, espérate, antes de irnos, espérate que saquemos esta zona. ¿Sí? Vale. La taquilla. Lo de la taquilla es la máxima utilidad que tiene. Espérate un segundo, no puedo. Oye, yo quiero arreglar mi arma. La máxima utilidad que tienes para compartir con otros jugadores. Yo como no tengo amigos ni nada, ahora podemos usar esto. Vamos a arreglar la maza. Hostia, el cuchillo este de cocina mola un montón. Sí. Me mola cuando se queda ahí clavado. Voy a coger la espada, tengo hueco. Si no, pues la vendo luego. Esto que hay está roto. Llave inglesa pesada, no puedo usarla. Requisitos de nivel no cumplido. ¿Y esto con cuánto nivel? Con 10. ¿Y yo qué tengo? ¿Qué nivel tengo yo? 8, ¿no? Creo que era... O 9, ¿no? Bueno, yo me voy a quedar con la llave inglesa. A ver, esto también lo arreglamos. El cuchillo este, hostia. Cuchillo este, ¿a cuánto lo podremos poner? A ver. Si yo le pongo fuego, no. Esto está guay. 190. Va a ser mi arma preferida. Ligereza, no. Esto no pesa nada. 203. Es mi super arma. Vale. A ver qué más hay por aquí que pueda meterle mano. Viendo el cuchillo. Ah, claro, es que el cuchillo de caza no lo tenía. No tenía. Vale. A ver esto. Fuego.
Haga lo que haga, lo mismo, ¿no? Por fuego. 190, lo mismo que antes. A ver. No tengo suficiente. No, 203, también se ha quedado guay. El Paraguay. A ver si puedo arreglar esto. Ya, pues ya nos queda. Esta la vamos a desmontar. Esta la desmontamos y... ¿Qué me queda? Las tengo todas arregladas, ¿no? Ya tengo piezas por si tengo que arreglar. Venga, vamos a cambiar el arma. Arma... Voy a cambiar. La más regulera que es esta. Por esta. Y... ya está. Vámonos. Voy a coger la espada. Porque por aquí más nada, ¿no? Hay piececillas ahí. Por aquí algo. Nada, nada, nada. Bueno, Ahsoka, ¿cómo te va? Está totalmente ya recuperado de lo tuyo. También de lo tuyo, Ahsoka. Es que digo eso y da sensación de que estabas metido en algún problema de adicción. Que lo tienes, seguro, pero... No, con el Binorrio, con el Don Simón. No. Eso es muy ofensivo. ¿Qué? ¿Estás bien ya de lo tuyo? Que no te he preguntado. ¿Y cómo has estado? Hostia, ya no me... Yo sé, ¿no? Que yo lo veo normal, ¿no? Porque, claro, te tiraste mucho tiempo sin poder verme mis espectaculares partidas. Es normal. Pero como está todo guay, ¿no? Con tu hija ya era un super papá. Y ya no quería ser policía. Quería ser policía, el señor Ahsoka. Pero policía hacker. Hacker policía. Ahora es father hacker. Father hacker. Le va estupendamente. En todo en la vida. Vamos a coger el cuchillo. No, tenemos que ir. Father hacker. Cada otra vez. Se le va estupendamente en todo. Tengo que ir por la puerta. Venga, pues vámonos para allá. Dar hacker. Está estupendamente. Cara al revés, ¿eh? Estupendamente, ¿no? ¿Te no puedo salir por aquí? ¿Tengo que dar la vuelta? Pues, ¿por qué? Tío, ¿eso qué es? Va aprendiendo, ¿no? No. Esas cosas no se aprenden, se sufren y supera la situación y ya está. Recupera esta antigua espada robada y haré todo lo posible para devolverla a su legítimo dueño algún día. Ostras, pero qué espada. La he cogido, es verdad, se me había olvidado cogerla. Espérate, vamos a coger la espada. Va por aquí. Resulta que es una especie de misión. ¿Dónde está la espada? Está aquí. Esta es de la PlayStation 2. Este es el Dead Island, la isla de los muertos 2. A ver, la espada esa se puede... Se puede... Esta es la segunda parte de la isla de los muertos. Que estuvimos jugando no hace mucho con Paul a dos jugadores. La isla de los muertos, la isla de los remuertos. Es que nos suena mucho mejor, así que... Dead Island. Dead Island. De Island 188, tampoco se ha quedado esto muy fino. Bueno, voy a cambiar este arma por nada. No, sí, bueno, sí, por la de esta. A ver si puedo cambiarla. Equipar nivel. Eso de equipar nivel. ¿Qué le echa eso de equipar nivel? No, ¿qué con, tío, pues esto de equipar nivel, no sé qué leche es eso? Digo, de nada. Al elegir personaje,
Azúcar pone resiliencia. Acojonante. Resiliencia. Lo de equipar nivel. No sé qué le echa, pero aumenta la arma. De gusto. ¿Será una característica del personaje? Yo creí que eso se hacía de forma automática. Automática. Pero vámonos. ¿Le toca una pala? Vale. Esto lo vamos a desmontar. 158. Lo que no se pueda transformar. Transformense. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos. En busca de los obreros de la construcción. Construcción. Exactamente lo mismo que yo oigo por las mañanas. ¿No os pasáis a vosotros? ¿Cómo le echéis algo de aquí? Tengo que hablar con esto. Ah, aquí había también automáticos. Pero como salgo de la casa esta, contra. Tengo que hablar con esto. ¿Lo tardo? No, por ahí puedo salir, ¿no? Tengo que saltar. A lo mejor saltando, ¿no? Ah, que saltando. No me ahorran nada de trabajo, ¿eh? Toma, 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 toma. ¡Eh! Estos no son ecoturistas, estos son gente con dinerillo. A la ella va. Vamos a ver dónde están los obreros de la construcción. Antes vamos a investigar un poco por aquí. A ver si encuentro. Alguna cosa interesante. A ver. Están arriba, pero yo voy a ir a esta casa. No nos vamos a ir de aquí sin saquear. Hay zombies aquí, que destructa. Ese zombie está pidiendo a grito que le tire. Muere, muere, asqueroso. Por lo cual que está la luz. Un lujo morir así. Hay más gente aquí. Para acá, para acá. Allá va. ¡Hostia! ¡Tú me has dado! ¡Tú me lo esperaba, coño! Estos que corren un poquillo. ¡Oh, yo! ¡Tensión! ¡Allá! ¡Muere, muere! A esta la ha matado ya por lo menos ya 50 veces. Lo cual no me quita que me encante matarla cada vez. Ya os quedáis. Ya nos volveremos a ver. Buenos días. Soy el de Endesa. Vengo a repartir cajas de. Vale. Tía, tía, este también mola, ¿eh? A ver si hay cosas guays por aquí. Ferretería. Botiquín, tenemos dos botiquín. ¡Hostia! ¡Coño, pues me ha dado! Tío, y le he mangado la cartera en el aire. Vamos, esto es nivel rumano de metro, ¿eh? ¡Qué barbaridad, qué habilidad! ¡Qué bárbaro! Oh, es con Lenny Kravitz. Lenny Kravitz irá de superestrella, pero. ¿Qué habilidades tiene el tío? Revienta cabeza y manga cartera. Con el mismo gesto. A ver, aquí se puede subir para arriba, ¿no? Vamos para arriba. Que... Hostia, este es lo que gasta mucha estamina, mucho cansancio, mucho aguante, chido, qué maravilla.
Lo he cogido, es que lo coge el aire, el tío. Esta vez no le ha dado tiempo. Gurú de la meditación. Le doy la bienvenida a este nuevo viaje de meditación. Gruñido silencioso. Aquí tu mente y tu alma podrán descansar. Pero, ¿esto qué es? Juntos alcanzaremos la energía divina. Mira, eso que bien se lo pasa, ¿no? A ver qué hacen. A ver, lo vamos a observar un poco. No, ya viene por mí. Es que... Luego vamos a observar a ver qué leche hacen los zombies. Si no los molestan mucho. A ver, no hay nada por aquí, ¿no? Claro, yo esto al principio lo hago en este tipo de juegos para ver si interesa. Aquí hay algo. Y luego más adelante no hacerlo. Pero bueno. Si veo que no conviene, no... No hace falta que saquemos. A ver si conviene, si conviene. Caja de ayuda para catástrofe. A ver ese arma. 163, porra. Pero esto tiene pinta de que lo vamos a poder modificar a nuestro gusto. Kiro, no te enfades, ¿eh? Kiro, dejan para la gana, ¿eh? Vente para acá. No me hagas que me levante, ¿eh? Que llevo un hacha. Gato, que llevo un hacha. Ah, no, que eso es en el mundo abstracto este del videojuego. Pero bueno, esta gente te ha montado la cosa estupendamente. Ahí, con el invento español... Más guay del mundo es el futbolín. El futbolín y la fregona. Son los dos inventos españoles más guay del mundo. Bueno, y el salmorejo y el gazpacho. Aunque el gazpacho... Hay que admitir que se está desvirtuando un poco, ¿eh? Ya no se sabe el gazpacho qué es lo que es. ¿Es zumo de nabo? ¿Eh? ¡Sorpresa! ¡Puma! Bueno, este se ha despedido. Toca la sala para retransmitir en vivo. Hola, hombre, ¿qué pasa, Paul? Te he contestado, lo que pasa es que hoy tenía esto, tenía que hacer hoy una última sesión de esto. Por eso te he comentado a ver si podía hacerlo mañana. Podemos jugar a Trio Rage. Además, que yo dejo el espacio que tú quieras, el día que tú quieras. O sea que hoy me habías pillado con esto, que me conviene. Sí, a mí particularmente me está gustando mucho, yo ya lo he comentado, pero no lo recomendaría a todo el mundo. Solamente si ha jugado el primero, lo recomendaría porque... Ah, vale, pues gracias. Pues, que yo te agradezco un montón que juegas conmigo y participemos. Yo creo que es exactamente igual, ¿eh? A no ser que luego, porque el primero vamos abriendo zonas. Yo supongo yo que aquí pasará igual. Lo que ocurre es que aún más de lo mismo. Yo más que una segunda parte diría que es una expansión muy tardía, pero una expansión. Si te gustó el primero... Requiere la llave de la caja fuerte del garaje. Yo, si te gustó el de Ad Island, que a ti te encantó, o a mí, porque lo hemos hablado, y hemos, que por cierto, criticado, Paul. He dicho, Garo, íbamos a jugar el primero entero, pero ya está olvidado. Está olvidado en ese aspecto de mí. No, lo estoy jugando en PlayStation 4. PlayStation 4. No tengo PC. Es que es muy caro en PC. También es en PlayStation 4, pero... Digamos que... Me sale más económico. Ahí estamos.
perfecto. Entonces, este, lo suyo, él también lo ha comentado, ¿no? A ver si más adelante, pues, si pudiéramos... Ahí está. Jugarlo en cooperativa, pues estupendo. Pero que es exactamente igual, digo, en mecánica, el primero. Solo que el primero yo creo que la ambientación está más guay. Y luego los personajes también. No, el tema de la elección de personajes. Aquí han puesto unos personajes un poco regulares, pero bueno. Pero a mí me está encantando porque eso es más de lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que esta parte tendría que haber salido 2 años o 3 después. Claro, también es eso, que yo no empecé, no me... O sea, yo ya incluso pudiendo jugarlo, por ejemplo, el Atomic Heart, lo voy a jugar aquí también. No lo voy a jugar en PC porque en PC... Tío, ¿y este tío? Porque empecé ya no va el juego todo lo fino que debería. Hostia, este tío lleva armadura. A ver si puedo esquivarlo. Puedo ejecutarlo a este. Vale, lo podría haber ejecutado. Es que empecé no van, o sea, a mí me van los juegos, pero al emitir, mi ordenador sufre ya bastante. O sea, puedo jugarlo sin emitir y se juega perfectamente. El problema es que no lo puedo emitir, entonces y ya se va todo al traste. Tío, espérate, lo voy a meter. Y de todas maneras, estos juegos tampoco son revolucionarios. Claro, este juego ganaría mucho, ¿no? Con mejores gráficos, pero la mecánica es muy antigua. Y lo que te iba a comentar es que este juego tendría que haber salido un par de años después de la primera parte. No sé si te acuerdas que salió el Dead Island, la isla de los muertos, Riptide. Que era una especie de expansión del primero que continuaba la historia y que metían mecánicas de construcción. Vale, por aquí me queda esa mansión. Vamos. A ver, ¿puedo saltar hasta la verja? Ah, sí, puedo. Venga, vamos a explorar esta. Me estoy hinchando a explorar, ¿eh? Yo a ti, por ejemplo. Mira, si no me sale de trabajo. Ah, pues vamos a agarrar para. Yo a ti, por ejemplo, te lo recomiendo. Te lo vas a pasar muy bien con este juego. Eso sí, tienes que saltarte el tema de la historia y tal, no es tan molona como en el primero, porque yo creo que en el primero... espérate un momentito. Podía meter... He cogido este arma, ¿no? ¿Necesita reparación? No. A ver. Vamos a reparar. ¿Esto qué es? Punzante cuerpo a cuerpo frecuente, pero pone una gota de agua. No sé lo que es. Ya lo tengo piezas, ¿no? A ver, ¿desmonto alguna? Esta la puedo desmontar. A esta le he hecho de todo, pero la voy a desmontar. Y vamos a quedarnos con las piezas. A ver si le puedo meter este un buen apaño. 203, vale, ya. Yo que tengo ya un buen nivel de arte. Al principio me han matado unas cuantas veces, pero después, una vez que sube de nivel, taco de villa. Ni bueno, sí, para desmontar piezas. Cuando llegue el momento. O para venderlo. Pero después ya es mucho más difícil que te maten. Más por despiste tuyo que... Pues te va a gustar seguro. Lo que pasa es que tienes que darle una oportunidad, ¿eh? Porque yo he estado a punto de no jugarlo. No puedo entrar, ¿no? No tengo las llaves para entrar. A ver si por aquí hay una puertecilla escondida. No. Yo te aseguro que a ti te va a encantar. Porque a mí me está encantando la parte esta de matar zombies y de la libertad esta de poder ir por aquí... Y además tiene algo que no tenía el primero. Bueno, el primero sí lo tenía, ¿eh? Hostia, no he dado. Toma.
No, primero sí lo tenía, ¿no? La regeneración de zombies lo tenía, pero no, era, no es tan obvia como aquí. Aquí es súper obvio. En cuanto te da la vuelta de alguna zona... A ver, ¿esto qué es? Y ese bate, ¿ciento qué? 160... Ah, me quedo con la cartera. Vale, ¿esto es por dónde vamos a entrar nosotros? Esto cae en un documento. Evacuación prioritaria. No veo... Espérate un momento. Ahí está. No veo ni el final de la cola. Todos están de los nervios. Y te extraña, hay demasiada gente intentando salir así. Lo dice el que sigue en su casa. Solo los tontos van con prisa. Hay que jugar con el sistema. Por lo visto, los pacientes de urgencia tienen prioridad para evacuar. Se los llevan los helicópteros del tejado. Una pena que no esté en urgencia. Lo estaré cuando me atropellen con la bici. Mi billete de salida será una pierna rota. ¿Te crees que va a salir una ambulancia por ti estando en la situación así? La cosa... A ver... Es que me atropellen una ambulancia. Todos los folletos esos que piden los indecisos que vayan a evacuar. Diré que estoy ayudando al ejército. Así seguro que me llevan. Ven y haz cola con todos los demás. Oigo una sirena. Nos vemos, pringao. ¿Cómo fue? ¿Hola? Este estaba mal de la cabeza, ¿eh? A ver, así hemos encontrado... A ver si está por aquí el... Se puede... A ver, esto me da rabia. Si hay un vehículo de estos, se tendría que poder abrir. A ver, por lo menos en esta generación debería, ¿no? Digo yo. A ver, vamos a investigar por aquí. Esta casa se puede investigar. Bidón de combustible. Creo que por aquí entramos, ¿no? Yo creo que por aquí ya hemos pasado nosotros. Coño, ¿qué pasa? Ah, salió un tío. ¿Y tío dónde salió? Estaba ahí a la bajada, tumbado. Y un susto me ha dado. Yo creo que aquí ya hemos estado nosotros. Y si no, es que esta casa se parece mucho a otra. Sí, aquí ya hemos estado nosotros. Sí, 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 sí. A ver, ¿puedo saltar por aquí? A ver. Si me tiro pierdo mucha energía. Es que no me apetece dar la vuelta. A ver, el coche se nos tomó lejos. Vale, me perdí, ¿no? ¿Dónde está este? Toma. Toma, a otro momento. Pringao, cara, un pringao. También te da razón, Max. Si no tuviese Crowell, un pepito grillo diciendo, macho, explora mejor, no seas vago. Que quiero continuar la historia, pero sí, sí, te da razón. Ya que estamos jugándolo, vamos a mirar bien. Tienes toda la razón del mundo. No dejamos las cosas para otro momento. Venga, vamos a mirar bien. Que a lo mejor... Que a mí me pasa... Sí, claro que merece la pena porque subimos de nivel y el juego resulta más sencillo. O sea, si tampoco pasa nada. De todas maneras... ¿Eh? Mira, me había dejado esto. Te das razón, hombre. Si vemos que en un par de casas, pues armas que están bien, armas, y supongo yo lo principal es que va subiendo de nivel, va dando puntos de experiencia, pero vamos, que yo creo que yo mira por todos lados. Ya hay este frigorífico que escondí, el pedazo de casa que tienen, y esto que es una especie de despensa con un frigorífico a guardar la cervezoide. Tienen el frigorífico, tienen un frigorífico más chico fuera que dentro de la habitación esa. Frigorífico a 2 metros. Bueno, yo creo que he mirado bien en esta casa. Es que vamos a hacerlo, vamos a buscar bien a fondo
Porque si la encontramos en esta casa para abrir esa caja, se supone que en las demás también, ¿no? A ver si salto aquí. Tendría que estar por aquí. Aquí me salió antes. ¿Eso qué es? Me salió antes un zombie. A ver aquí. Skype. Lo del Skype este, supongo yo que al subir de nivel o algo parecido tendrá alguna clase de uso. Aquí tampoco está. Aquí la tarjeta tampoco está. Ah. Aquí estaba la mujer esta aquí, comiéndose esta, pero no. Esta tarjeta. Ya la casa se ha acabado. A no ser que esté por fuera. A ver, aquí fuera. Por aquí no está. ¿Eso qué es? Componente electrónico. Los objetos de la historia. O sea, que tienen parte de la historia y narración. O tarjetas o cosas así. Aparecen con el polvillo ese blanco. Bueno, en esta zona no hay nada. Y abajo yo creo que ya hemos buscado en todos lados. Yo creo que a lo mejor nos lleva algún zombie por ahí que esté andando. A ver, voy a mirar bien por aquí. Mira un botiquín. Mira ya, eso nos llevamos. No había encontrado yo el botiquín este. La llave del garaje. Otro botiquín. ¿Ves? Los coches se tendrían que poder por lo menos entrar y, yo qué sé, hacer alguna chorra. ¿Ves? Nosotros hemos venido de aquí, ¿eh? O sea, yo por aquí no tengo que ir. A ver si le voy a perder más la vida. Vámonos ya a por los bomberos. Vamos, a ti no te he perdonado la vida. Bueno, chulo, es que soy un destroyer. Uy, el destructor, Lenny Krabi, el destructor. Vale, ese me perdono. Vámonos a por los. Este no. A mí los traperos estos. Antes eran raperos, ahora son traperos, a eso no se le puede perdonar. Toma, y toma. Y espero que pronto pase la moda de los traperos, ¿eh? Yo no he visto música más horrible que esa. No hay justificación. Porque bueno, hay música que se justifica a ciertas edades para meter manos y tal, pero la música esa no tiene justificación ninguna en ningún sentido. A no ser que sea Satanás del infierno. Hay que subir por aquí. Toma. Ya las patas que pega este son importantes, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Tío, estos se han unido. Joder, con la resiliencia. Esto sí que es resiliencia femenina. Joder, qué palizón me han pegado. Me han demostrado que son superiores. No importa. Yo estoy por los lavados de sacrificar lo que sea. Un brazo de ellos o algo. ¿Qué es? De mierda. Hay algo guay por aquí. ¡Ey! Aquí hay cosas guays.
Es que el primer de Island, la primera isla de los muertos, era muy bonito todo. ¿Os acordáis cuando yo cogía y decía, bueno, no vaya a acordar, pero yo lo digo? Que te colocaba, da igual el momento del juego. Te ponía donde te pusieras donde te pusieras, era muy bonito todo. Tenía unas puestas de sol preciosas. Ya, que te mueras ya. A ver. ¿Dónde está? Que no había un zombie. Toma. ¿Estás muerto? Vale. A ver, ¿esto qué es? Aquí hay un fiestón. Dice, zombies letales, los zombies, vale, ya me lo habéis dicho. A eso me lo voy a cargar. ¿Es más fuerte de lo normal o qué? Ahí, un momento, a ver si hay por aquí. Vale. ¡Hostia! Me ha pegado con un mascón, me ha quitado la mitad de la barra. Vale. Sí, bueno, esto también pasaba en el primer juego. Vámonos de aquí. Voy a intentar buscar la salida. A ver. O sea, todos tienen calavera. Entonces, vale, venga, no me voy a despistar. De todas maneras, está bien hacer esto. Joder, macho. Está bien hacer esto. Porque así, pues ya sabemos acatenarnos. A ver, ¿puedo saltar por aquí? No, por aquí no puedo. Hay que intentar ir por aquí. Venga, a ver si podemos largarnos de la casa esta. ¿Por dónde se va uno de aquí? Por aquí. Vale, no sé dónde estoy ahora, pero no me voy a guiar por la barrita. Va, este tío. Este parece sencillo. Vale. Mierda. Estos son sencillos. Estos son sencillos. Vale. Vale, lo voy a coger todo y cuando llegue el momento, porque puedo desmontar las cosas en la mochila. Puedo desmontar la mochila. Venga, vamos a coger las más bajas y las desmontamos. Y esto también. Porque comprar... No puedo comprar mucho. Vamos a la casa de los... A la bañila ya. ¿Qué hay por aquí? Ah, aquí hay cosas, pero un botiquín, leche. Vale. Vale. Vale, es por aquí, ¿no? Esto será la casa de los albañiles.